Son las 7 de la mañana y 3 minutos. Estamos en la sección La Clave Política, donde estamos hablando con los diferentes candidatos a las diferentes corporaciones públicas, gobernación, alcaldías. Ya muy pronto también vamos a hablar con los candidatos a la asamblea, también a los consejos. Como lo anunciamos el día anterior, ya hemos venido hablando con, ya hablamos con Camilo González, candidato a la alcaldía, ya hablamos con Eliana Galeano, candidata a la alcaldía, y ayer hablamos con Renzo Martínez, candidato a la gobernación de Arauca. Y hoy ya está en nuestra mesa de trabajo el señor Albeiro Vanegas Osorio, candidato por el partido La Fuerza de la Paz, del senador Roy Barrera, y vamos a hablar durante esta sesión, pues, temas muy importantes como su propuesta política para ser gobernador del departamento de Arauca. Albeiro, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Y como se dice, entramos en materia, en el desarrollo de las noticias, parte política. ¿Por qué toma la decisión de aspirar a la gobernación de Arauca? Primero, muy buenos días, apreciado Carlos Pérez, y un saludo también para Leonardo, quien trabaja aquí en la parte técnica, y por supuesto para todas las seguidoras y todos los seguidores que son miles, muchos, muchos en Colombia, en Venezuela y en el mundo. ¿Por qué tomo la decisión de aspirar a la gobernación? En primer lugar, porque tengo la experiencia de más de 40 años, Carlos, de estar trabajando en el departamento de Arauca. Como usted lo sabe, ocupé cargos de diputado, representante a la Cámara, en fin, muchas cosas. Son 40 años realmente de experiencia. Conozco el departamento, sé lo que hay que hacer en el departamento, conozco el problema de Arauca a fondo y ojalá esta entrevista dé la posibilidad de que todos los que nos ven y nos escuchan entiendan la temática que vamos a tratar. Experiencia, conocimiento y porque hay un buen número de amigos que me han invitado a que presente mi nombre a la gobernación de Arauca y aquí estoy, atento y contento porque he recibido muchas manifestaciones de respaldo. Bueno, doctor Albeiro, usted ha llegado a postular su nombre, pero entremos, como se dice, en materia en el sentido que pues hay mucha tela que cortar en las propuestas políticas de los diferentes candidatos, pero la idea es empezar por el tema de seguridad, porque usted ha sido uno de que cuando estaba el presidente Juan Manuel Santos impulsó mucho como representante de la Cámara los procesos de paz. Pero Arauca sigue en la misma, se vienen presentando secuestros, homicidios. ¿Qué tiene Albeiro Vanegas en su plan de o su programa de gobierno que escribió ante la registraduría y luego pues tienen que hacer el plan de desarrollo en materia de seguridad para el departamento de Arauca? Muy claro el tema. Mi programa de gobierno, Carlos, se llama Arauca Unida, Segura y Productiva. Eso quiere decir que el problema de Arauca tenemos que resolverlo todos los araucanos y que el principal punto hacia donde se debe apuntar es la seguridad, porque la inseguridad es lo que nos está matando a todos los araucanos. Y la forma de crear seguridad parte también de impulsar el crecimiento económico del departamento, la productividad, que es hablar de la necesidad de impulsar la agricultura, la ganadería, el comercio, los servicios, la educación, la salud, la vivienda, en fin, muchas cosas. Pero usted me dice, Carlos Pérez, que ¿cómo voy a apoyar la seguridad en el departamento? Primero, abrazado de la fuerza pública del departamento, es decir, del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana, de la Armada, de la Policía Nacional, pero antes que eso, abrazado de la Constitución y de la ley y de las buenas costumbres, que son la aplicación de valores y principios en la vida y en la cosa pública. Pero además le digo otra cosa. Arauca tiene el gran problema de la inseguridad por la presencia desde hace 45 años del ELN y las FARC. La guerrilla es el factor de desestabilización del departamento y la corrupción. Pero estamos hablando de seguridad. Con Albeiro Vanegas en la gobernación de Arauca,
no vamos a hablar a escondidas con el ELN y con las FARC. Es de frente y por supuesto autorizado por el alto gobierno nacional, acompañado del alto comisionado para la paz. Porque, Carlos, mientras no resolvamos el tema del conflicto interno armado en Colombia y en Arauca, nada, nada puede avanzar. Luego, antes que hacer conciliábulos con la guerrilla del ELN y de la FARC, lo que hay es que pedirle permiso al gobierno nacional para ayudar en un proceso de diálogo y negociación, conforme a la política del gobierno nacional, para que de todas las formas disminuyamos el enfrentamiento armado en el departamento de Arauca. Con eso habrá menos muertos en el Ejército Nacional de Colombia, en la Policía Nacional, en la comunidad y en la misma guerrilla, y la comunidad puede trabajar bien. O sea que el primer punto para impulsar la seguridad es coger el toro por los cuernos y ayudar a un proceso de diálogo y negociación en Arauca, apoyado en la Fuerza Pública, en la Policía Nacional, en los organismos de inteligencia, para que los ciudadanos del campo y de la ciudad puedan vivir tranquilos. Mientras haya guerra, no hay nada que hacer. Bueno, Albeiro, algo que preocupa es los gobiernos departamentales. Nosotros hemos visto, vamos, hasta en este poco, los gobernadores están hasta pidiendo renuncia al funcionario del orden nacional de ministerios, debido a que ellos no ven resultado por parte del gobierno en materia de seguridad. ¿Qué va a hacer usted como gobernador para contener esto, el ELN y las disidencias de la FARC, para que dejen por fuera de una vez por todas del conflicto armado a la población civil, que es la que lleva, como se dice vulgarmente, el bulto? Póngale cuidado, Carlos. Primero, ya lo dije, apoyarme en la Constitución, en la ley. Eso quiere decir que mis mejores amigos son la Fuerza Pública del país. La Fuerza Pública y la Policía Nacional, que están instituidos por la ley y la Constitución para salvar la vida, la honra y los bienes de todos los ciudadanos de Colombia y en este caso de todos los araucanos. Entonces, primero la aplicación de la ley, la Constitución y por supuesto el uso de la autoridad competente. Uno. Dos. Segundo, entender que el problema debe enfrentarse es a fondo, con conocimiento y con experiencia de lo que significa resolver un conflicto armado. No es sacarle el cuento, Carlos, sacarle el cuerpo. No es hablar de desarrollo en Arauca como si la guerrilla no estuviera. ¿No ve que es que si usted habla con los ganaderos, ellos le dicen, pero la guerrilla? Si habla con los agricultores, ellos le dicen, pero y la guerrilla. Si habla con los comerciantes, pero y la guerrilla. No, señor. Es de frente, como ya lo dije y lo voy a repetir en esta entrevista muchas veces. Yo soy un aliado más del gobierno nacional para ayudar a resolver el conflicto armado que ha matado a los araucanos desde hace 45 años, cuando yo tenía 18. El ELN y la FARC llegaron al departamento de Arauca hace 45 años y desde entonces Arauca no ha tenido un día de tranquilidad, y todos los gobiernos presidenciales han impulsado procesos de acuerdo y de diálogos, y habrá que seguirlos haciendo como lo está haciendo este gobierno. Siempre persistir, insistir, resistir y nunca desistir de la posibilidad de acabar con el conflicto interno armado a través de un proceso sensato, inteligente. Los conflictos en el mundo se han resuelto a través de acuerdos, a través de negociaciones y nunca bajo la política de la tierra arrasada. Eso que proponen algunos, que hasta se entiende, eso que proponen algunos de matar al opositor, es equivocado, porque cuando usted mata al opositor se levantan 10 más. Pero además en Colombia hay dos detonantes gravísimos para que siempre haya conflicto armado. Que uno es el narcotráfico, que es un veneno para la sociedad colombiana, veneno fatal. Y hay otro problema, que es el de la gran desigualdad social.
Mientras en Colombia haya millones y millones de colombianos aguantando hambre, desesperados por las calles buscando empleo, viendo a sus hijos llorar, sin vivienda, ¿cómo pretende usted, Carlos, que hablemos de paz en Colombia? Siempre una sociedad descuadernada como la colombiana tiene siempre ahí pendiente la llama de la violencia. Luego, para construir sociedad, para construir paz, pues necesariamente tenemos que construir una vida digna. El problema entonces es de la mano de la Constitución, la ley, y de la mano del Ejército Nacional de Colombia, de toda la fuerza pública y de la Policía Nacional, ayudarnos con las experiencias del mundo a que el conflicto interno armado en Arauca se vaya disminuyendo como tiene que hacerse. Y para eso he estudiado, sé cómo hacerlo y estoy en toda la disposición. Vuelvo y le repito, no de sacarle el cuerpo al ELN y a la FARC, todo lo contrario. Autorizado por el gobierno nacional, estaré atento a hablar con el ELN y la FARC, pero para resolver el conflicto, y todos los araucanos sabrán qué es lo que se está hablando y qué es lo que se está haciendo, pero mientras salve la vida de un araucano lo habré hecho bien, y mientras los campesinos puedan trabajar tranquilos dirán, ese gobernador sí sabe lo que se debía hacer y lo está haciendo bien. Son las 7 de la mañana y 15 minutos, estamos en La Clave Política hablando con Albeiro Vanegas Osorio, candidato a la gobernación de Arauca. Bueno, pero muchos se preguntan, pasando a otro tema, doctor Albeiro, ¿de dónde se va a sacar, como dice, plata para reactivar la economía en el departamento de Arauca, debido a que cada día los recursos son menos y todo el mundo quiere plata, plata? Y todo el mundo en Arauca, para nadie es un secreto, vive de alcaldía y gobernación, doctor Albeiro. Leonardo, usted tiene el dato, ahí de cuánto es el costo del Plan Nacional de Desarrollo, 1.300 billones, ¿cuánto es que se aprobó? 1.300 bueno, algo, el Plan Nacional. Bueno, pongámosle ese en promedio de eso. La plata está en el presupuesto nacional y está en el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz. Arauca no tiene un peso, Arauca tiene un presupuesto de 400 mil millones anuales, dígalo ahí. ¿Cuánto? 405 millones. ¿Anuales? No, sí. del presupuesto nacional, 2023. Sí, pero anual. ¿Anual? O sea que multiplicado por cuatro sería 1.600 millones. No, pero ¿cuánto vale? Pregúntele cuánto vale el presupuesto total del Plan Nacional de Desarrollo. Son 1.300 billones. Billones, bi. Uh-huh. Sí, billones con B de burro. Bueno, ¿qué se va a hacer, Albeiro? Mientras que don Javier nos busca ahí en el... ¿Para eso? Para buscar... Pues el apoyo del gobierno nacional, del presupuesto nacional, uno. La búsqueda de los recursos del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, que tiene 50 billones para atender casos extremos como el del departamento de Arauca, que es un foco de violencia grave para el país, porque es frontera, porque tiene paso de narcotráfico, porque tiene presencia del EL y las FARC de hace 50 años, porque es una región muy productiva, y el gobierno la necesita como una despensa agrícola y pecuaria de Colombia. La plata hay que buscarla en el presupuesto nacional, pero además hay que buscarla en recursos de cooperación internacional, y ahí tengo de la mano a Juan Manuel Santos, Nobel de Paz. ¿Quién conseguiría más plata que él? Nadie. Es mi amigo, me ayuda, va a ayudar. Pero además, los pocos recursos que hay en el departamento hay que utilizarlos como cofinanciación para buscar más plata. Los candidatos que vengan aquí a echarle carreta sobre el presupuesto departamental, hágame el favor y los descarta. No están hablando de nada. Tienen 60, 70 mil millones anuales, ¿para qué? No hay nada que hacer con la plata de Arauca, y nada. La mayoría se va en funcionamiento. ¿Nada? Sí, es correcto. Y la otra, usted sabe que toda se va para educación y salud. Usted tiene el tema claro. No, señor, con la plata de Arauca, por favor, no hablen de construir desarrollo ni hablen de construir paz. Pero siempre que me hablen de cualquier sector, dígale, ¿y qué va a hacer con los helenos y la paz? Dígame cómo va a hacer usted. ¿No?
No hay sino una sola forma, diálogo y negociación. Bombas, pues sí, ese es un proceso necesario, pero no es la forma como debería hacerse. Bueno, hablando de usted dice que gestionar recursos a nivel nacional, muchos dicen sí, vamos a Bogotá, vamos a hablar con el presidente Petro, pero uno lo que ve, y hemos visto a los representantes, que para Arauca solo vienen migajas. Usted votó por Petro, creo yo. Y pues, le termino la pregunta. Bueno. ¿Cómo se va a hacer para traer los recursos debido a que Petro perdió en Arauca? Y hay muchos políticos a veces tienen eso en la mente. No, yo perdí en Arauca, ¿qué plata para invertirla? ¿Qué se va a hacer como gobernador, doctor Albeiro? Por eso hablo de la necesidad de hacer una gran unidad regional, un gran acuerdo departamental, como lo está proponiendo el mismo gobierno nacional. Yo creo, Carlos, que el gran problema de Arauca no lo resuelve un partido, no lo resuelve un candidato. Somos 10 candidatos a la gobernación, cada uno tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, al fin de cuentas somos simples mortales. Siendo responsables con el problema de Arauca, mi querido Carlos, en serio deberíamos es convocarnos y hacer un gran equipo para que la gente de Arauca nos crea. Oiga, esta gente está pensando es en resolver el problema del departamento. No están pensando en ser gobernadores para satisfacer su ego, que es una de las cosas por las que yo ya pasé. Yo he hablado con el candidato Manuel Pérez de Centro Democrático, he hablado con el candidato Manuel Calderón del Pacto Histórico, he hablado con el candidato Iván Darío Gómez de Dignidad y Compromiso, he hablado con el candidato Renzo Martínez, que tiene aval de varios partidos, y a todos les he dicho: si pensamos con seriedad, con mucha responsabilidad en el problema de Arauca, la verdad deberíamos unirnos y no poner a los araucanos y a las araucanas a patinar votando por uno o por el otro, a sabiendas de que ninguno solo tiene la capacidad de resolver el tema de Arauca. Eso es mentira. Por eso yo voy a insistir hasta el final en que hagamos una gran coalición. Pero usted me volvió a insistir sobre el tema de la plata. De la plata porque el presidente perdió en Arauca. Sí, señor, pusimos 30.000 votos y la otra fuerza puso como 72.000. O sea, lo que hubo fue una muenda. Ahora es una elección de tipo regional. Ya se juega otro escenario y hay otros intereses y hay otros pensamientos, hay otras cosas en la comunidad araucana. Porque ya ese voto de los alcaldes, concejales, diputados, ediles, gobernadores, es un voto más cercano. La gente ya vota por el que conoce. Antes era por la presidencia. Necesariamente, Carlos, hay que tener una muy buena cercanía con el gobierno nacional. Porque el presupuesto nacional de Colombia son 1.300 billones, billones con B de burro. Y hay un plan plurianual de inversiones para la paz de 50 billones. De allá es que hay que traer la plata. Pero además, como representante a la Cámara, logré que el presidente de la República, en ese entonces hoy Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, aprobara un contrato Plan Paz de 1.740.000 millones de pesos. De ese contrato Plan Paz se ejecutaron 700.000 millones. Hay un billón que quedó ahí en stand-by. Yo he logrado que el gobierno nacional se comprometa a ejecutar ese billón de pesos en las obras principales que necesita Arauca. Por eso, entre otras cosas, estoy aspirando a la gobernación de Arauca, porque tengo, con el apoyo del gobierno nacional, recursos para iniciar el proceso de reactivación económica en el departamento. Porque al igual que ustedes, los que me están viendo y escuchando, yo sé que Arauca sufre en este momento como nunca de hambre, desempleo, inseguridad, por lo menos, y de ingobernabilidad. Y eso ha causado
un desánimo, una desesperanza que está conduciendo hasta los límites peligrosos de la depresión. Arauca es una sociedad desesperanzada, muy desesperanzada, porque hay muchas necesidades y no se ve un horizonte. Pues lo que yo estoy proponiendo con el programa de gobierno, con mi forma de pensar y por la forma como ustedes me conocen, es una Arauca unida, en el entendido de que yo no soy el Mesías, soy un ciudadano más de Arauca, que he vivido mucho tiempo y conozco la política, conozco la problemática y sé cómo resolverla. Arauca unida, todos, no soy yo solo, no, todos. Si soy gobernador, invitaré a todos a que gobiernen conmigo, pueden tenerlo con toda seguridad. Una Arauca segura, que ya lo he repetido, de la mano de la fuerza pública, de la policía, de la constitución y la ley, en eso no hay dudas. Hablaré con la guerrilla, sí señor, autorizado por el gobierno nacional, para ayudar a desescalar el conflicto. ¿Me esconderé para hablar con la guerrilla? No señor, así no es el cuento, es de frente. De frente, porque ese problema, si no se resuelve, no hay forma de reactivar la economía en Arauca. Y hablo de una Arauca productiva, porque en Arauca lo que tenemos, querido Carlos, lo que tenemos en Arauca, ¿qué es? ¿En qué somos ricos? Pues somos ricos en aguas, tantas que hasta nos inundan Arauca tristemente. Tierras, ganadería, agricultura. Y muy ricos, como me ayuda aquí alguien que está aquí detrás, que ustedes no ven, dijo, sol, sol y aire. Claro, energía solar y energía eólica, que entre otras cosas es absolutamente necesario, a ver si Enelar se vuelve una empresa que la miren con buenos ojos. Hoy todo el mundo mira Enelar con malos ojos, como se mira la carne de cabeza, porque esa empresa manda recibos con una energía tan cara, tan cara, tan cara, que me dijo alguien, un comerciante dijo, el que trabaje lícitamente no puede pagar la luz. Esa empresa tiene que reestructurarse para que produzca energía a menor costo. Arauca productiva significa que utilizamos nuestros bienes, ya lo dije, agricultura, ganadería, comercio, agroindustria, todo, todo siempre de la mano de las juntas de acción comunal, de la comunidad. Arauca unida, segura y productiva es una respuesta a la necesidad dolorosa, pero muy dolorosa, que viven los araucanos hoy. Por eso he dicho, unidos, salvemos Arauca. No hay otra palabra, Carlos, salvemos Arauca, porque estamos cayendo al precipicio del desastre económico y peor, de la inseguridad y aún peor, de la depresión social. La sociedad de Arauca está muy triste, esto hay que cambiarlo y ya, y no lo hago yo solo, lo hacemos todos los araucanos. Bueno, o sea, prácticamente ya le tenía la pregunta más adelante, hice un resumen más o menos de la parte del campo, de la ganadería y eso. Pero de eso no he hablado nada, ojalá habláramos de agricultura y bueno, ganadería, pero tranquilo. Vamos a hablar de agricultura, porque a todos los candidatos le hemos preguntado sobre el tema de agricultura, qué tienen en su programa de gobierno, y también sobre estas dos plantas que hay en el departamento de Arauca, que los plataneros están esperando que le pongan en funcionamiento, la de lácteos que está en la Esmeralda. ¿Qué tiene en materia de agricultura para el departamento de Arauca y también en materia de ganadería con el frigorífico de Arauca, que lamentablemente, lo he dicho siempre, desaprovecharon la presencia del presidente para buscar la manera que se habilitara este frigorífico? Le voy a contar algo que quizá usted no sabía o los araucanos no saben. El que dio la idea para que se hiciera la planta de procesamiento de plátano en Tame fui yo. Gustavo Ramírez, que era un acucioso investigador en el tema de agricultura, me dio la idea, alguna vez yo estaba en la Cámara, se la propuse a Facundo, Facundo puso 350 millones, se hizo el estudio y ahí comenzó una bonita idea que es muy buena. Pero resulta que con el paso de los años la planta de procesamiento de plátano se convirtió, como está hoy, en un elefante blanco, porque se le ha metido mucha plata y no comienza a producir. ¿Por qué, Carlos? Porque el Estado es el peor administrador que hay. Esa empresa de procesamiento de plátano es una gran empresa que generará centenares de empleos.
y es la puerta de un muy buen negocio para los cultivadores de plátano, pero sí la manejan los privados. Sí la manejan los privados. Y esa planta de procesamiento de plátano, en manos de las organizaciones sociales, o en manos del municipio de Tame, o en manos del departamento de Arauca, nunca va a funcionar. Esa planta tiene que ser manejada con capital mixto. Y que tenga un gerente, como lo es usted aquí de su empresa, la Lupa Araucana, que tenga un gerente que responda a los intereses privados, claro, a los intereses sociales, claro, a los intereses comunitarios, claro. Ahí sí hay empresa que supera el punto de equilibrio de costos, de gastos y genera utilidades. Lo mismo para la planta procesadora de leche y lo mismo para cualquier planta. Como gobernador impulsaré la creación de muchas empresas, pero siempre les diré, no me propongan que esa planta la va a manejar una asociación pública, porque les digo no, porque eso va a la quiebra. Entre todos vamos a cometer un acto de irresponsabilidad. Agricultura. Arauca es el primer productor de plátano a nivel nacional. Es el segundo productor de cacao, el mejor cacao del mundo, ha ganado muchos concursos. Hay muy buenas tierras para sembrar más cacao, para sembrar más plátano, para sembrar maíz, para sembrar arroz tal como lo siembran en Casanare. Casanare nos cogió 30, 40 años de ventaja en todo. La sociedad de Casanare está feliz, tranquila. La sociedad de Arauca está triste, intranquila. En la agricultura tenemos, como ya le dije, sabanas que aparentemente son estériles y no sirven para nada. Mentiras, mentiras. La tierra con agua produce milagros. Todas esas sabanas estériles de Cravo Norte o las sabanas estériles de Cravo con agua y con un procesamiento técnico producen caña de azúcar, producen palma. Hay tantas cosas que se pueden volver productivas todas las tierras de Arauca. Lo cierto es que en agricultura y en ganadería, en Arauca hay más o menos 1.300.000 cabezas de ganado. Debería haber muchas más. Desde el gobierno departamental y nacional debe impulsarse con capital de trabajo para que los ganaderos todos los días tengan mejores tierras, ya bajo el mecanismo que respeta el cambio climático, bajo el procedimiento silvopastoril, para impulsar la ganadería, que es una fuente de riqueza inmensa para el departamento de Arauca. Luego, ¿cuáles son nuestros activos, Carlos? Pues ya se los nombré. Todo lo que usted quiera en agricultura, lo impulsamos. Todo lo que quiera en ganadería. Ahora, las cadenas productivas, que son las que le dan valor agregado y generan, crean empleo. Casi se me olvida decírselo. Cuando usted habla de la principal necesidad de Arauca, que es el empleo, no hay otra forma de generar empleo. Miente el que diga otra cosa. El empleo se genera a partir de la materia prima que tenemos. La tierra, el agua, la energía solar, la energía eólica, la ganadería y la agricultura. Tenemos para producir muchísima comida, venderle a Colombia y venderle al mundo. La ganadería, la agricultura y la agroindustria son la salvación del departamento de Arauca, sin que eso quiera decir que no haya otros renglones igualmente importantes. Son las 7:32, estamos en la sesión La Clave Política hablando con el candidato a la gobernación de Arauca, Albeiro Vanegas Osorio. Albeiro, algo que viene preocupando en Arauca es el tema de invasiones. ¿Qué tiene usted en su gobierno de programas de vivienda para el departamento de Arauca? Qué bueno que me hagas esa pregunta, querido Carlos, porque esa es como la base de mi programa de gobierno. Conozco el problema, conozco el dolor de toda esa pobre gente. En Arauca hay más de 50 invasiones en el departamento. En solo Arauca capital, en el municipio de Arauca, que tiene 80.000 habitantes, y aquí en Arauca, que tiene más de 100.000 habitantes, 100, pero votan casi 80.000, 79.800. En Arauca hay 23 invasiones donde viven aproximadamente 10.000 familias, que son las que están
en todas las invasiones a la orilla del río Tata. 23 invasiones, por tiempo no las voy a nombrar todas, pero ellos me conocen, todos los de las invasiones me conocen. Luego, el desorden de esta ciudad de Arauca nos obliga a pensar en un programa decenal de vivienda de interés social para reordenar la ciudad de Arauca, para generar empleo. ¿Cómo va a generar usted empleo urbano? Pues construyamos vivienda para que los mismos habitantes puedan trabajar. ¿Cuánto vale, Carlos? Por favor, pregúntele a los otros candidatos a ver si saben de eso. ¿Cuánto vale la construcción de 10.000 viviendas? Con acueducto, con alcantarillado, con vías pavimentadas, con parques recreacionales, con la escuela, con el centro de atención primaria, el centro médico. Pues vale $1 billón. Eso sale en promedio $100 millones por vivienda. Y entonces usted me va a decir ya, buen periodista que es, ¿y de dónde va a sacar la plata? Es la pregunta del millón. Sí. Pues le respondo de una vez. De todas partes, menos del presupuesto municipal y menos del presupuesto departamental. Porque hay candidatos que se sienten contentos diciendo que van a hacer 500 viviendas, que van a hacer 1.000 viviendas, que van a hacer 2.000 viviendas. Y yo le digo, mire, eso a la larga, pues es bueno. Es bueno. Alguien diría, pues entre no hacer nada, al menos haga 1.000. Pues sí, pero está mal planteada la solución, porque no se entiende el problema. Lo que estoy hablando es de un plan decenal, de un macroproyecto de vivienda de interés social para el departamento. Y entonces hablamos ya no de las 10.000 familias, sino de las 20.000 familias, casi 20.000. Realmente el último censo que hice estaba en 16.000 viviendas, en 16.000 familias. Si usted multiplica por 3, ¿cuánto le da? ¿Sabe multiplicar, Carlito? Usted, los periodistas son malos para las matemáticas. 16.000 por 3 le da 48.000 ciudadanos en Arauca que están sobreviviendo en casas con tejas de zinc, en un calor insoportable, imposible de vivir ahí, enlagunados, con serpientes, con, bueno, en las peores condiciones. Hablo entonces de un plan decenal de vivienda de interés social, con un poquitico que pone el presupuesto municipal, pero un poquitico. 10.000 millones anuales es mucha plata que pusiera el municipio. Con un poquitico de plata que puede poner el departamento. Otros 10.000 millones que pusiera el departamento es mucha plata. Y el resto, pues el resto toca traerlo. De recursos de cofinanciación a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en los programas que tiene. En eso el gobierno nacional ha impulsado y va a seguir impulsando la vivienda de interés social. Pero además hay que ir al presupuesto nacional donde hay 1.300 billones de pesos, billones con B de burro, hay que ir a traer esa plata allá. Pero además hay que buscarla con recursos de cooperación internacional. Y cuando hablo de cooperación internacional, ya lo dije, tengo una muy buena relación con el Nobel de Paz Juan Manuel Santos, quien a través de la Fundación Compaz tiene como objetivo fundamental la construcción de paz. Y yo me pregunto, Carlos, ¿hay alguna otra manera más sensible, más inmediata, más aproximada, de mayor agradecimiento de la gente que en asegurarle una casa? Difícil, no creo. Un gran plan decenal de vivienda de interés social se impulsará en mi gobierno. Lo incluyo en el plan de desarrollo departamental después del 29 de octubre, cuando Dios mediante sea elegido gobernador. Ponemos los recursos, hacemos el estudio inmediatamente. Y deben saber entonces todos los que viven en los barrios del municipio de Arauca que al fin se comenzó un programa de vivienda que a la vuelta de 1, 2, 3 o 4 años le va a dar la posibilidad de tener un título de propiedad, que es lo que debe hacerse. Pero como ese problema es tan grave, ningún alcalde le mete la mano. Como el problema de cómo viven las 40.000 familias que viven en las invasiones de Arauca, como es tan grave, nadie le mete la mano. Nadie es capaz, entre otras cosas, porque invertir plata en vivienda no da la posibilidad de que los gobernantes cobren el 10%. Esa plata no se la puede robar nadie, porque se ve
se nota. Entonces, terminan los gobernantes no metiéndole plata increíblemente al problema más doloroso, que es el de la vivienda de interés social. Si Dios mediante, ustedes me dan el respaldo y soy el gobernador, eso, lo que es vivienda de interés social, tendrá un desarrollo de una vez, bajo un plan muy bien calculado y con recursos, como ya lo dije, del Gobierno Nacional y de Cooperación Internacional y de cofinanciación. Habrá luz en el horizonte de que las 40.000 familias que viven en el departamento de Aragua, 15.000 familias, 50.000 personas, van a encontrar una solución de vivienda de interés social. Ese es mi compromiso, eso lo siento en el alma, entre otras cosas, porque mi mamá, que se separó de mi papá, duró con 4 hijos, corriendo todos los barrios, viviendo de arriendo, y yo sé lo que es, lo triste que es vivir en arriendo, sin plata y aguantando hambre. Bueno, lo bueno de los políticos es que sí saben sumar, restar, sacar porcentaje de todo eso. Tío, eso es no bueno. Lo malinterprete, por favor, Carlos. 7:40, estamos con el candidato a la gobernación de Arauca, Albeiro Vanegas Osorio. Doctor Albeiro, vías, pésimas condiciones las vías del departamento de Arauca. ¿Qué empresario, qué inversionista quiere venir a Arauca si traer la mercancía, sobre todo a la capital, el municipio que está mejor en vías, estame, pero traer a los diferentes municipios, traer una cadena a nivel nacional, pues le va a generar mucho costo por el mal estado de las vías? ¿Qué tiene en su proyecto político para vías? Mire, eso usted lo sabe y la comunidad lo entiende, pues ahí están las 3 vías principales que son las grandes puertas de salida al desarrollo agrícola y ganadero del departamento y al desarrollo agroindustrial. Pues lo que usted conoce como la carretera de la soberanía, que es la que conduce la trocha de la soberanía, porque no es ninguna carretera, así que es la que va de dónde a dónde, Arauca, Saravena, Pamplona, hay un pueblito antes, Cubará, Pamplona, Cúcuta, Toledo, ok. Es una carretera muy importante para desembocar no solamente el Sarare, la zona del Sarare, que es Saravena, que es Fortul, que es parte de Arauquita, sino para desembocar también la producción del Piedemonte, que es toda esa región de Tame que queda cerca a la cordillera, y por supuesto para sacar los productos de la región de la Sabana, que es todo esto que ustedes conocen como Arauca, Carabo Norte y Puerto Rondón. Esa carretera es fundamental, pero la otra, que se conoce como la Ruta de los Libertadores, que es la que es Arauca, Tame, La Salina, Socha, Sácama, pues también es muy importante. Y la otra vía que nos lleva de Arauca, Tame, que es a donde usted, no sé si usted va por allá a pasear, que sí que es para Yopal. Para Yopal y después a Villavicencio, y usted está ya en Bogotá. Esas 3 vías son fundamentales, sobre eso es hablar uno más de la cuenta, eso es fundamental, pero esas vías las construye el gobierno nacional. Claro que en eso hay que hacer un esfuerzo para que se haga. Pero hay otras vías muy importantes aquí, que es el anillo vial de Arauca, que es la carretera que comunica a cada uno de los 7 municipios, que está vuelta, ¿qué? Nada. Un desastre con M. Está vuelta nada esa vía. Ah, bueno. Esas son vías que necesariamente tienen que arreglarse con recursos, otra vez, mínimo una cosita, una gotica ahí con recursos del departamento al gobierno nacional. Para eso son los recursos del contrato Plan Paz. Y están las vías terciarias, que son esas que comunican a todas las veredas, fundamentales. En eso el gobierno nacional ha programado una gran inversión. Con los recursos del Plan Plurianual de Inversión, la tarea tiene que hacerse de la mano de ¿quién, Carlos? De la mano de las juntas de acción comunal. En Arauca hay 680 juntas de acción comunal. Toca trabajar con las juntas de acción comunal, porque nadie más conoce el departamento que las juntas de acción comunal. Los ediles son importantes, pero las juntas de acción comunal son más importantes. Los concejales son importantes, pero las juntas más. Los diputados son importantes, pero las juntas de acción comunal tienen más cercano el problema, lo conocen. Los alcaldes también, y el gobernador es muy importante, pero las 680 juntas de acción comunal son fundamentales, fundamentales, para avanzar en la construcción de vías terciarias y para asegurar que los recursos no se pierdan, se ejecuten bien. A mí me gusta el tema de que las juntas de acción comunal sean ejecutoras de recursos para obras que son de ellos ahí inmediatos. ¿Por qué no?
¿Por qué no? Dicen que las juntas de acción comunal no, porque no saben contratar. ¿Y acaso usted no se asesora de algo, de alguien para que le ayude lo que no sabe? Pues sí, ingenieros, ayuden, monten el plan y hagan las juntas de acción comunal las obras, claro. Ah, pero es que ellos van a ganar plata. Pues claro, ¿y quién dijo? Ya que los contratistas, los profesionales no cumplen con los... Además, claro, si hay un contrato de 20 mil millones para vías terciarias, ese contrato de 20 mil millones lo podría hacer un solo contratista. Pero mire usted que lo podrían hacer, las 680 juntas de acción comunal se podrían asociar en 4 o 5 bloques y lo hacen ellos. El empleo es para ellos, lo ejecutan ellos y por supuesto con todos los procedimientos de ley hacen la obra bien. Es la mejor. En vías de comunicación no hay duda de que toca buscar a nivel nacional, insistiré en esta entrevista siempre, a nivel nacional buscar los recursos para que se puedan sacar los productos, mi querido Carlos. Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Albeiro, algo que preocupa en el departamento de Arauca es el tema de salud. Usted llegando a la gobernación se va a encontrar con una unidad de salud prácticamente en la quiebra, debido a que tiene unos fallos judiciales, ya hay uno listo que tienen que cancelar más de 10 mil millones de pesos. Viene otro proceso, esto lo ha denunciado también el diputado Hernando Pozo Paral en la Asamblea Departamental, que ha hecho un seguimiento. El Hospital San Vicente de Arauca, ¿qué pasa? Deme tinto mejor. Y, bueno, está viendo, sí, ahí hay tinto, claro que sí hay tinto. Y, doctor Albeiro, pues la verdad los araucanos estamos, que ahí nos involucramos todos, estamos pidiendo que se preste un buen servicio de salud y que este hospital, que es una torre, falta todavía algunas culminaciones. Como gobernador, ¿qué va a hacer? Toca solucionar este problema de salud y también una vez hay para que me hable del tema de salud, el avión ambulancia. Ay, Dios. Salgamos del tema del avión ambulancia de una vez rapidito. Dale. Sí, sí, es una obra bien intencionada, pero absolutamente... equivocada en lo económico, bien intencionada, porque pues ha salvado muchas vidas, muchas personas se han transportado, las han llevado, bendito sea Dios, yo mismo he ayudado a que muchas personas salgan, y si no hubieran salido a Villavicencio o a Bogotá, pues si hubieran muerto con seguridad, porque el hospital del que usted me está hablando no tiene los profesionales, los especialistas para eso. Entonces dejemos el tema del avión ambulancia, que fue una obra bien intencionada pero imposible en lo económico. Se volvió un hueco, se volvió un hueco imposible, es un bolsillo roto. Ok, ¿qué hay que hacer con el avión? Pues venderlo, quitárselo encima lo más rápido que pueda. Ese es de esos problemas que toca borrarlo ya, vendan, no insistan con eso. Bueno, pero reconozcamos que se han hecho buenas obras ahí. Y uno diría, pues con una vida nomás que hayan salvado, no importa lo que se hayan gastado. No, 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 tampoco, porque es que lo público es sagrado, es sagrado. Luego, ¿se compró el avión con una muy buena intención de servir a la comunidad? Sí, pero económicamente es un proyecto equivocado. Bueno, ahora el hospital. El hospital de Arauca cumple una labor social muy buena, pero desafortunadamente incompleta, muy incompleta. Los médicos son buenos. Los auxiliares, todo, bueno, sí es muy bueno, pero todo se queda mal porque el hospital no es capaz de cumplirle a la demanda de servicios que hay. Entonces usted encuentra a la gente en los pasillos, encuentra a la gente llorando en una silleta esperando que la atiendan. Y ese mal servicio, por supuesto, que golpea mucho a la gente más pobre de Arauca. Peor aún si usted va a que le apliquen una inyección, pero le toca llevar la jeringa. Y además le toca llevar la inyección. Eso quiere decir que la salud en Arauca anda, ¿cuál es el término que digo? Muy mal, no, es muy poquito. Es un desastre, desgraciadamente. Y para eso, Carlos, escúchame bien lo que le voy a decir. La reforma a la salud que tanta controversia en el país ha creado es absolutamente necesaria para mejorar la prestación de servicio en Colombia. ¿Cuál es el gran problema de la reforma a la salud? Pues que
El gobierno insiste como en nacionalizarla, que quede más en manos de lo público. Yo estoy en absoluto desacuerdo. Nunca el Estado debe manejar la salud en Colombia. Hay quienes quieren que sea privada la salud. Tampoco. No la vuelvan un negocio, porque eso tampoco funciona así. No, señor. El gobierno sí regulando y metiéndole plata, pero los privados también, trabajando, ejecutando y respondiendo por la eficiencia, la eficacia y la optimización de los servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que es a donde va a terminar aprobada la reforma de salud, con capital mixto. Ni tanto que queme al santo, ni tan cerca que lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre. O sea, con capital mixto podemos fortalecer el servicio de salud en Colombia. Y eso quiere decir que en Arauca, lo que se llama la estructura administrativa, la estructura organizacional, tiene que cambiarse. Porque, como usted lo sabe, ¿qué pasa con los médicos? No hay plata para pagarles, ¿cierto? ¿Qué pasa con los médicos? No son suficientes, ¿cierto? No hay los especialistas que necesitan. Hay el grupo de auxiliares de enfermería que necesitan, tampoco. Luego, el servicio es pésimo. Pues tiene que plantearse otra estructura orgánica, querido Carlos, y siempre apoyarse en el gobierno nacional para que busquemos la mejor prestación del servicio. Ahora, le voy a decir una cosa más allá. Tiene que hacerse en Arauca, proyectarse ya un nuevo hospital que se salga de ahí de donde hicieron una torre. Es que el hospital de San Vicente se volvió una colcha de retazos. Cada uno que llega le acomoda por un lado, le acomoda por el otro, pero eso, la verdad, perdió el ambiente de salvación que debería tener. En todo caso, ni siquiera se ha terminado, porque no está funcionando todavía. Solo funciona un piso. Funciona un piso, no está funcionando, habrá que terminar de eso, pero a mediano plazo toca pensar en un centro hospitalario de alta magnitud. Yo lo digo ahí en el plan, en el programa de gobierno, un centro hospitalario, pero en 2-3 hectáreas de Arauca, donde haya los mejores servicios, todos los servicios. Eso apoyado en lo que va a arrojar la reforma a la salud, que, vuelvo y repito, no me vayan a golpear los que están en contra del gobierno. La salud, sabiamente, tiene que manejarse con el concurso de los privados, que son los que saben hacer empresa, pero el gobierno regulando también, para que no se vuelva un negocio solamente. La salud tiene que ser manejada con capital mixto. Yo tengo claro el tema de lo que hay que hacer en el departamento respecto a los hospitales y respecto a toda la reestructuración que debe hacerse para asegurar el punto de equilibrio, para tener la plata de pagarle a todo el personal que trabaja en los médicos, pero sobre todo para que se presten los servicios hasta el tercer nivel, que haya especialistas que no obliguen a la gente a irse para el centro del país, y que sobre todo se atienda la atención preventiva primaria, que es también fundamental para que la salud se preste eficazmente. Y la unidad administrativa de salud, que prácticamente tiene un déficit, pero altísimo, tiene que cancelar muchas, unas demandas. ¿Qué se va a hacer? ¿Se continúa con la unidad o se liquida, sí, o se crea Secretaría de Salud? Me tengo que apoyar en la reforma a la salud, pero yo sí le puedo anticipar que deberíamos dar un paso hacia crear un ente rector desde la Secretaría de Salud, buscar la forma de que quienes dejen la UADESA, pues que dejen la estructura orgánica que hay, ocupen otros cargos para que no haya una masacre laboral. Pero en todo caso, óiganme bien, hay que hacer una reestructuración administrativa para que los recursos vayan en atención a la gente. Menos funcionamiento, más optimización en el servicio. Son las 7 de la mañana, 52 minutos. Estamos hablando con Albeiro Vanegas Osorio, quien es candidato a la gobernación de Arauca. Sabemos que hay muchos temas que tocar en el departamento. No solo vamos a estar hoy, vamos a estar más adelante durante la campaña política, hablando de otros temas muy importantes que benefician al departamento de Arauca y qué propuesta tienen
los candidatos a la gobernación o alcaldías. Doctor Albeiro, algo que ya estamos al final del programa, son las 7:53, los procesos de paz. Usted ha sido siempre un impulsador de paz, lo hemos conocido, usted dice que muy amiguísimo de Juan Manuel Santos, que fue premio y que logró pues hacer ese acuerdo de paz con las disidencias de la FARC. ¿Cómo ve usted ese proceso de paz del gobierno Petro y que usted es aliado de este gobierno y siendo gobernador pues se va a beneficiar a Arauca en el sentido de que, porque usted dice que usted es muy aliado y amigo del gobierno nacional, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué le da risa? Porque diga usted, me acordé de un amigo. Me da risa es porque usted me hace reír y allá el amigo que está allá en el control técnico, Leonardo, también me hace reír. Ah, bueno. Pero ¿cómo analiza usted el proceso de paz? De paz total. Es el reto más temerario de este gobierno, porque parece una utopía, casi imposible. La gente dice, pero si no han sido capaces de hacer ese proceso bien con las FARC, y le dan palo a Santos, y no han sido capaces de hacer eso con el ELN, y le dan palo a todos los presidentes, porque todos han intentado, mucho menos van a hacer ustedes un proceso de paz que incluya a los narcotraficantes, a los criminales, tal, tal, tal. Luego el presidente ha sido muy osado al hablar de la paz total, y por supuesto eso tiene una complicación altísima. Yo creo en una ley de sometimiento que es necesaria para juzgar a los criminales. Primero hay que abrir una cosa. Una cosa son los helenos y las disidencias de las FARC, y otra cosa son los que puramente son narcotraficantes, aunque la gente ya no ve diferencias entre uno y los otros, porque dicen que todos se volvieron narcotraficantes. La paz total es una obligación necesaria de todos los ciudadanos de Colombia. El problema es que pasa por el camino del narcotráfico, y el narcotráfico, que es un crimen transnacional, sí parece una utopía, Carlos, controlarlo. Pero Colombia está obligada a trabajar en eso todos los días, porque tenemos el triste y horroroso honor de ser la narcodemocracia más fuerte, más grande de todo el mundo. Eso es un honor demasiado triste. Luego, los esfuerzos que hace el gobierno nacional en la paz total son bienvenidos. Yo aspiro a que al fin avance un proceso de paz serio con el ELN. Guerrilla que quiere que se establezca ese proceso bilateral de terminación del conflicto sobre la base de la participación de la sociedad, de la comunidad, es decir, de la construcción de un nuevo sistema político y económico que sobre la base de las necesidades sociales que vive Colombia es necesario. Es decir, Colombia no va a tener paz mientras usted pueda comer bien y el otro esté aguantando hambre. Eso no me hablen de paz con hambre, no me hablen de paz sin vivienda, no me hablen de paz si estoy desempleado, no me hablen de paz si no tengo salud, no me hablen de paz si mis hijos no pueden estudiar, no me hablen de paz si me estoy muriendo de la desesperación en un estado que no se conduele de mí. Eso toca arreglarlo. Primero hay que hacer las grandes. Por eso todas las reformas que plantea este gobierno son necesarias, absolutamente necesarias. Otra cosa es el contenido de ellas, pero que necesarias son necesarias. La reforma de pensiones es necesaria. ¿O usted no cree que una persona debería tener una pensión asegurada? Claro. La reforma laboral son necesarias, sí, señor. ¿O usted no cree que debería haber mejores condiciones laborales? Sí, señor. La reforma educativa, absolutamente necesaria. ¿O usted cree que es justo que se queden 1 millón de bachilleres cada año por las calles corriendo sin saber qué hacer? No, señor, la educación tiene que ser gratuita, gratuita, para que todo el mundo no tenga la disculpa de coger un arma, volverse vicioso, un delincuente, terminar en la cárcel porque no pudo estudiar. Todas las reformas son necesarias y son la base para que realmente construyamos la paz en Colombia, mi querido Carlos Pérez. Son las 7:57, hemos llegado al final de esta sesión, La Clave Política. Doctor Albeiro, tenemos, sí, de pronto quiere anunciar algo más, debido a que más adelante lo vamos a tener, porque hay que tratar otros temas,
Usted sabe que en Arauca hay mucha problemática, también se necesitan muchas soluciones. ¿Quería decir algo más, doctor? Sí, me deja decir algunas cositas aquí muy rápido. Claro, no, hágale. Una es que quiero decirle a los araucanos que estoy hablando de un gran acuerdo departamental en el entendido de que aquí ningún candidato es el que se la sabe todas. Aquí tenemos todos que en equipo salvar a Arauca. Cualquiera sea el que gane, tiene que apoyarse. Claro, que tiene usted busca que como un consenso después que... Sí, no, antes. Antes, para con responsabilidad, unámonos. Por eso le hablé aquí que he hablado con Iván Darío, he hablado con Manuel Pérez, he hablado con Manuel Calderón, he hablado con Rezo. Bueno, y con los otros que no he hablado es porque, pues, la verdad no me ha alcanzado el tiempo, pero yo sí creo que es hablar de un gran acuerdo departamental es un mensaje de responsabilidad con toda la sociedad araucana. Tengo un equipo que me apoya a la gobernación de Arauca de ediles, candidatos al consejo, a la asamblea departamental, a las alcaldías, y entre ellos tengo a una señorita de 22 años que se llama Angélica Briceño, que aquí me está acompañando. Ella es una aspirante a la asamblea departamental que representa el comercio informal, que representa también a las personas discapacitadas, a las mujeres cabeza de familia y sobre todo a la juventud. Angélica Briceño es el número 56. Claro que tengo muchos más, hay varios, son 11 candidatos a la asamblea. Sí, nosotros lo hemos leído acá. Se me van a poner bravos los demás, pero ella tuvo la gentileza de venir y por eso resalto su nombre. He hablado de que las invasiones en Arauca ponen, en Arauca, en el departamento de las invasiones aquí en el municipio de Arauca ponen gobernador y ponen con alcalde. Escúchenme bien, ponen alcalde y ponen diputados y ponen concejales. Escúchenme bien los 40.000 habitantes de las invasiones de Arauca. Si ustedes quieren solucionar su problema, les toca a ustedes que se unan y decidan votar por un candidato a la gobernación que les dé la seguridad de que se va a resolver su problema. En elecciones les llegan con plata para mercados y todas esas cosas. Está bien, reciban todo y reciban toda la plata. Pero, ojo, pónganle cuidado a quién van a apoyar para resolver su problema. He dicho que las juntas de acción comunal son la base de la solución del problema en el departamento de Arauca. Y he resaltado que con las juntas de acción comunal voy a trabajar de la mano. Nadie, escúchenme, juntas de acción comunal, presidentes, nadie en mi gobierno será más importante que ustedes, los 680 presidentes de Junta de Acción Comunal. Con ustedes, en primer lugar, haré el plan de desarrollo departamental. Y ustedes trabajarán conmigo en la ejecución de las obras prioritarias para sus veredas y para sus barrios. No lo duden, así lo voy a firmar. He dicho que... Esta es una campaña, eso no lo he dicho, lo voy a decir. Esta es una campaña en la que este candidato, Albeiro Vanegas, no hará alarde de plata para trabajar y ganar la gobernación. Quiero invitar a un grupo de voluntarios, todas las mujeres que me conocen, ustedes me conocen, a todos los muchachos, a todas las amigos que me conocen, los quiero invitar para que hagamos un gran equipo, pero de voluntarios. Ayúdenme a llegar a la gobernación. Soy gobernador y ahí sí nos preocupamos, no por dar de comer un día, no nos preocupamos solamente por ayudar en una ocasión cada semana o cada mes. Vamos a resolver de fondo el problema, que es creando empleo para que ustedes puedan comer, como es lo justo y lo digno, puedan comer todos los días. Y lo último, querido sí, señor. Carlos, ustedes me conocen, araucanas y araucanos. Ustedes me conocen, saben que no soy un hombre tacaño, a mí me gusta la plata pero para repartirla, la he repartido toda. Cuando estuve en la Cámara de Representantes lo único que hice fue repartir el sueldo siempre, me siento feliz, yo nací así, no tengo plata, no la necesito para vivir feliz, quiero es ayudar, me siento feliz es cuando puedo ser útil, yo nací para ayudarle a la gente, esa es mi vida, esa es mi vocación. Si ustedes me consideran apto para gobernar Arauca, ayúdenme. Lo que sí les aseguro es que trabajaré por la seguridad de Arauca, por la seguridad de Arauca de mano de la Constitución y de la ley, apoyado en la Fuerza Pública y en la Policía Nacional, pero trabajaré también a fondo para resolver el conflicto con el ELN y la FARC de frente, no a escondidas.
y les aseguro que trabajaré para acabar el hambre y el desempleo en el departamento de Arauca, pero con plata del gobierno nacional, de cooperación internacional, de cofinanciación, porque Arauca no la tiene. Yo sé, como ustedes lo han visto, cuál es el problema de Arauca. Sé cómo hacerlo. Me apoyaré en Araucanos con vocación de servicio a la comunidad. Creo que es posible salir de este atolladero tan grave, delicado, desesperanzante y ya depresivo que tiene el departamento. Si ustedes me consideran apto para ser gobernador, denme el voto y haremos una nueva Arauca que vuelva a generar alegría en esta tierra y sobre todo que no ponga a los araucanos a aguantar hambre y a llorar de tristeza como ocurre actualmente. Son las 8:03 de la mañana, hemos llegado al final de este espacio La Clave Política con el candidato a la gobernación del departamento de Arauca, Albeiro Vanegas Osorio. Estaremos en los próximos programas invitando a otros candidatos a la gobernación, alcaldías, luego estaremos a los consejos y a la asamblea. Doctor Albeiro, muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Carlos, muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme, pero las gracias debo darlas realmente a Jesús el Cristo, a Dios, quien nos ha dado la posibilidad de vivir. Dios los bendiga, Dios nos bendiga, Dios me dé salud para seguir adelante y sobre todo nos dé sabiduría para seguir trabajando en bien de toda la comunidad araucana. Dios los bendiga a todos. 8:04, nos vamos, feliz día para todos ustedes, estaremos atentos para llevarle otra edición más de la agenda informativa y también de este programa La Clave Política. Feliz día para todos ustedes.